Bueno, agradezco a la Manzana de las Luces, la representación de Patricia, esta invitación. Me siento muy feliz de estar acá. Después de más de 50 años que no hablo de Garabandal en Buenos Aires, yo vivo en Bariloche y he hecho mi último viaje en el mes de julio a todos los santuarios marianos de Portugal, España y Francia. Y repito, estoy muy feliz. Yo no soy un teólogo, no soy filósofo, como decía Castellani, no soy ni profeta ni hijo de profeta. Soy un simple católico que tuvo la gracia, la suerte, cuando tenía 21 años, de conocer Garabandal, de ir, pasar bastante tiempo y poder en aquella época, a los 22 años, dar conferencias por todo el país y países linderos, y me sentí muy bien, pero cuando me casé y me fui a la Patagonia, he hablado allá, pero esporádicamente cada tanto, formé una familia, tuve hijos, tuve deberes de Estado, y ahora ya a mi edad, ya pronto a presentarme ante el Señor, he decidido después de este viaje seguir hablando de Garabandal y contar mis experiencias anteriores y las posteriores. Como estamos en la Manzana de las Luces, se ve que aquí han venido muchos próceres, y por eso le ponen de la luz, o sea, como diría Platón, la luz que ilumina las ideas. Nosotros como cristianos, o sea, creemos en el Espíritu Santo, y a él me encomiendo para que pueda transmitirles a ustedes el mensaje de Garabandal, o sea, que me dé sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia y piedad y temor de Dios, y que ustedes puedan entender el verdadero mensaje de Garabandal, que es muy puntual. La Salette, Fátima y Garabandal son apariciones con profecías. De la Salette ya sabemos lo que pasó. Fátima, se están cumpliendo las profecías de Fátima. Estamos esperando la conversión de Rusia, ¿no es cierto? Falta poco, quizás. Eso es lo que yo presiento. Yo estudié en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Desde joven empecé a los 17, terminé cuarto año a los 21 y estaba en la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas e Ingeniería. Y un día le dije a Monseñor De Ricci, que era el rector, el fundador de la UCA, que la filosofía y la teología que había estudiado y la doctrina social me estaban como llamando y despertando en mí un interés por un conocimiento más humanístico. Entonces me sugirió algo, dice: ¿por qué no te vas a España? Cuando cultura hispánica era hispánica, o sea, cuando en España había cultura hispánica. Y conseguí una beca y me fui. Y a la vez que tenía la beca, los carlistas españoles que nos habíamos conocido acá decidieron invitar al doctor Geli Cantilo, hoy abogado, y a mí, para que recorriéramos España y conociéramos el espíritu del requeté. Llegué en mayo del 65 a España. Vivíamos en un colegio mayor, éramos un grupo de 20 argentinos, fácil, y cada uno en su disciplina, estábamos siempre muy unidos. Teníamos un profesor que era nuestro jefe, que era Alberto Falchonelli, el escritor, que es el que nos guiaba y nos conducía, y estaba el padre Membiel, viviendo una temporada larga en España, estuvo hasta diciembre de ese año, y Juan Carlos Goyeneche, que también viajaba asiduamente a España. Estando de visita en el verano, en agosto del 65, verano, en casa de la familia García Llorente, casa de vacaciones, en un pueblito que se llama Derroñadas, en la provincia de Soria, llegó alguien de la familia y comentó que se sabía que en un pueblito
cerca de Santander, que se llama San Sebastián de Garabandal, se aparecía la Virgen. Pues nada, apague y vámonos. Y nos fuimos todos. José Ramón García Llorente, su mujer María Jesús Gallardo, un niño pequeño recién nacido que se llama José Ramón, hoy es sacerdote, está viviendo en España, y Geli Cantilo y yo. Fuimos a Garabandal en coche y primero nos maravillamos del pueblo. Tuvimos que subir caminando porque los coches entonces no subían. Ahora sí, han ensanchado el camino y se puede llegar. Bueno, algún coche especial, por ejemplo el del cónsul nuestro en Gijón, al Carlos Espina Rawson, él llegó en su cochazo y pudo llegar llevándose por delante las piedras, pero llegó. Nos impactó Garabandal desde que llegamos. Sigue igual. Y yo me enfermé. Providencialmente me agarré una gripe y todos a los 2 días se volvieron muy conformes, muy felices, y una señora que se llamaba Piedad González se apiadó de mí, me dejó en su casa viviendo y me quedé bastante tiempo, y yo tenía afición al periodismo de joven, que es medio peligroso eso de ser periodista, pero bueno, empecé a indagar y a preguntar. Como tenía 21 años y las niñas ya tenían 15, ellas empezaron a tener visiones en el 61, que tenían 11 años. O sea, la cercanía de edad me permitió confraternizar, conversar, preguntar, hablar tranquilo. Y lo primero que me llamó la atención, yo nunca las vi en éxtasis, aclaro. Lo primero que me llamó la atención era la poca instrucción que tenían y la sabiduría para hablar de lo sobrenatural. Eso es una cosa que me impactó. Yo me acuerdo que a María Concepción, todos ustedes conocen la historia de Garabandal, María Concepción, que es la más importante de las videntes como Lucía, en Fátima, un día le pregunté, ¿tenés locuciones de la Virgen? Sí, sí. Y dice, dime, ¿y qué te gusta más, verla u oírla? Y ella rápidamente me contestó, oírla, porque es como si la tuviera dentro. O sea, ellas cuando iban a tener un éxtasis, tenían 3 llamados y acudían al lugar donde iba a ser la visión, cada una de su casa, y coincidían perfectamente en llegar. A mí lo que me interesó fue preguntar. Pseudo periodista quiere información. Entonces dije, a ver, ¿quién estuvo acá? ¿Quién conoce esa historia? Royo Marín. Sí, yo estudié la teología de la perfección cristiana, la teología moral de Royo Marín, y ¿dónde está? Y está cerca. Entonces, a buscarlo. Y el padre Royo Marín estuvo cuando murió un sacerdote que se llamaba Luis María Andreu, un jesuita, catedrático del seminario, un hombre valiosísimo de la Compañía de Jesús, que lo vamos a ver después en la película corta que pasamos. Cuando las niñas estaban en éxtasis, cayó en éxtasis él también, y vio a la Virgen y vio el milagro. Su hermano, el padre Ramón Andreu, que no creía, se quedó impresionado. Y el padre Andreu, Luis María, dijo, este ha sido el día más feliz de mi vida. Qué madre que tenemos en el cielo. Salieron de allí, andaba Royo Marín, y en un pueblo muy cercano, al día siguiente, falleció el padre Luis María. Las niñas, en alguna visión, lo vieron al padre. Las visiones eran largas, muy cortas, de golpe se paralizaban y después volvían. Santa Teresa lo explica muy bien y dice, aunque a veces dura gran rato, otras de pronto quítase y torna, como queriendo indicar el Señor que no es cosa que se pueda lograr por ninguna vía humana. El padre Andreu habló con ellas, era profesor de griego,
y les enseñó a rezar el Ave María en griego. El padre Ramón, su hermano, no lo podía creer. Y como prueba para su hermano, la Virgen o el padre Andrés les contó algo muy privado y muy secreto entre los hermanos, con lo cual el padre Ramón Andreu empezó a creer y a difundir Garabandal por toda España. Yo estuve en contacto con él, él buscaba de certificar milagros, buscaba de encontrar los objetos besados por la Virgen, porque la gente que iba, lo vamos a ver en el video, le daba objetos para besar. Y a veces, que si Mariloli tiene 30, 40 rosarios, crucifijos, es decir, cadenas, alianzas matrimoniales, y el padre Andrés me decía, van a ser milagros estos objetos. Y la Virgen dijo que los que lo lleven con fe van a pasar el purgatorio en esta vida y que verán milagros con los objetos besados por ella. Bueno, termino con el padre Andreu. Estuve visitándolo ahora en Loyola, donde está enterrado él con su hermano, muy emocionante con la excursión que fuimos ahora en julio, y realmente lo pasé estupendamente bien, sobre todo en Garabandal. Este fue en realidad mi tercer o cuarto viaje, porque en el 65 fui en agosto y en diciembre. Cuento lo de diciembre. Cuando vuelvo en agosto a Madrid, me encuentro con todos los amigos, que son toda gente que ha llegado a obtener títulos importantes en sus profesiones, gente muy destacada. Estaba el padre Membiel, Goyeneche, y empecé a hablar de Garabandal con ellos y entusiasmarlos. El más entusiasmado era Membiel, el padre Julio Membiel. Es decir, me preguntaba, yo le decía, padre, vaya. No, es que tenemos que ir al concilio. Bueno, y en una reunión, en una conferencia que él dio, que trataba yo de invitar, y yo organizaba un poco eso, dijo, Geli Cantilo y Pose son los que me acompañan al concilio antes del cierre el 8 de diciembre, del 65. Y la verdad que no sé qué pasó, mejor dicho, ahora lo voy a decir, y no fuimos. Y un día lo fuimos a buscar a él, que estaba con un escritor español de talla, y tomando cerveza, y en un momento que el hombre pasó al baño, le dijimos, padre, y tenemos un curso en Italia, queremos ir con los abogados que yo llevaba a hacer cursos de derecho comparado. ¿Por qué no nos dice cuándo vamos? Y dijo, al concilio no vamos, porque el concilio es una... ¡Oh! Bueno, yo le dije al padre Membiel lo que me pasó en Garabandal. Cuando leí el segundo mensaje, que lo vamos a ver, le digo, padre, usted sabe que bajé al pueblo cercano, que se llama Cosío, y el pueblo don Valentín Manichalar, el párroco, me dijo, ¿qué te pasó? Leí el mensaje, no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? Yo tenía 21 años. Que muchos cardenales, obispos, sacerdotes van por el camino de la perdición y llevan con ellos a muchas más almas. Y don Valentín me palmeó, me dijo, hijo, ya lo vas a entender. Él creía fervientemente en Garabandal, era el párroco, iba a misa todos los domingos y atendía varios pueblos a la vez. Membiel se reía cuando yo le dije eso, y cuando me dijo lo del concilio, es como que yo empecé a entender lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Encontré gente muy interesante vinculada a Garabandal. El padre Lucio Rodrigo, en comillas, era el confesor de Conchita. Y en Navidad del 65, el 24 de diciembre, llegué como peregrino haciendo dedo con un mercedario que me quería matar, pero hicimos dedo, y con un cura con sotana, ¿cómo no te van a llevar? Por supuesto que llegué rapidísimamente a Garabandal. Padre Scrosati, que escribió en Verbo,
en Roma, y fue director del seminario de los mercedarios en Córdoba, en Villa Rivera Indarte. Lo llevé y estuvo mudo un día y medio. Él me decía, vos preguntá, yo escucho. María Concepción había tenido una visión el 13 de noviembre del 65. Estoy contando mi experiencia ya. Después vamos al tema de fondo. Y el 13 de diciembre, un francés le había llevado 100 rosarios para que la Virgen besara en su próxima aparición. Eso está contado acá en este folletito que acabamos de imprimir. La niña me dijo, el 25 de diciembre en su casa, en la puerta de su casa a la mañana, la Virgen me besó muchos rosarios y quiero que te lleves uno. ¿Cuándo te vas a América? Bueno, el año que viene. Bueno, sacó un rosario y me dijo, los que lo lleven con fe, lo que ya conté, van a pasar el purgatorio en esta vida y harán milagros. Y me lo dio. Guardé, calladito la boca, seguí viaje, pasamos estupendamente con este sacerdote, que después, tiempo después me llamó, creí en Garabandal, no tenía la menor duda. Cuando yo llego a la Argentina, con todo este bagaje de cosas, diapositivas, libros, Sánchez Venturi y Pascual, digo, ¿a quién tengo que ver? Y yo tengo que encontrar dentro de la iglesia alguien que lo tome y que me oriente, porque era muy joven. Lo vi a Castellani. Castellani me tomó el libro Las apariciones no son un mito, editado en España, Editorial Círculo, del que era el dueño Sánchez Venturi Pascual, el dueño, el escritor, un tipo notable. Lo leyó y me dijo, pasado mañana te doy el prólogo, editalo. Me dijo eso Castellani. Después, cuando publiqué otro, Las negaciones de Garabandal, también el propio Castellani lo prologó. Él escribió sobre Garabandal en los evangelios. Si los que han leído los evangelios comentados de Castellani, habla específicamente, explica las visiones imaginarias, cuenta la historia de Garabandal. Yo me sentí tan respaldado por él, ¿no es cierto?, que seguía adelante. Y bueno, y narraba, porque yo lo que hacía era narrar, contar qué es lo que vi, cómo lo viví. Después me encontré con sacerdotes santos como el padre Antonio Monteroso, el amigo del padre Pío, que tenía los grupos de oración del padre Pío. Y la verdad lo conocí en una forma, perdón que lo voy a contar, pero una cosa que a mí me conmovió. Yo estaba en la facultad estudiando y el papá de una persona que está acá sentada me llama y me dice, tenés que ir a conocer al padre Antonio de Monteroso. Está en la calle Rómulo Nadón 3250 en el convento de los Capuchinos. ¿Y qué, dónde es? Y está ahí siempre, en Belgrano, allá atrás. Lo llamo a don Guillermo Gallardo, que estaba en la junta de historia en la iglesia, un hombre brillante, una luminaria. Digo, don Guillermo, tenemos que ir a conocer un sacerdote. Bueno, ¿dónde estás? Y en la facultad, ¿qué hora salís? A las 6. Te paso a buscar. Pasa, tenía una estanciera. Llegamos allá y nos abre la puerta el portero. Cosa fai. Y busco al padre Antonio Monteroso. Speta. Y abre las puertas al ratito y ve un peticito lleno de canas que viene, caminaba, que parecía que corría. Dice, Julio, te estaba esperando. Yo no lo conocía, al padre Antonio de Monteroso. El doctor Gallardo me miraba como diciendo, me mentiste. A partir de ese momento, aparte de ser el director espiritual de Guillermo Gallardo, nosotros nos convertimos en hombres cercanos a él, que creía fervientemente en Garabandal. Y cuando yo tuve algunas dudas, yo me acuerdo un domingo que le digo a un amigo, Fernando Cullen, alguien lo debe conocer, vení Fernando a la misa de los grupos de oración. Fui, ahí se bilocó el padre Pío, andaba caminando entre los bancos.
el Padre Pío. Me lo contaron ellos que lo vieron, yo no lo vi. Y sale la misa, termina la misa, el Padre Antonio me ve a mí y dice, vene qui, y me lleva solo. Me da un cachetazo y me dice, tienes que creer en Garabandal, no dudes, no dudes. Yo me quedé, dije, pero ¿cómo sabe? Conocimiento de conciencia, obvio, no, no. Los santos tienen esos dones y toda esa gente fue la que me animó, ¿no es cierto? Me desanimaron otros, ¿no es cierto? Pero ellos me animaron a seguir adelante. El cardenal Cayano, cuando fui a verlo, a pedir el Nil Obstat y después el imprimatur, se rió y me dijo, Julio, más de 50 años tardó Fátima en difundirse en el mundo. A Garabandal le va a pasar lo mismo. Me llevó a una mesita que tenía y me dijo, mirá lo que tengo acá, tenía el libro de Sánchez Ventura de España. Yo ya lo tengo, me dice, como diciendo, ya sé lo que pasó. O sea, tuvimos inconvenientes en difundir Garabandal, pero en general, yo no me acuerdo de momentos difíciles, todos se fueron superando. Del 66 al 68 que me casó Castellani, no tuvimos problemas en hablar donde fuere. Las hermanas adoratrices, cuando estaba el cardenal de vacaciones, el vicario le dijo, no, ¿a quién y trajo? Y llegó un mexicano, el padre Gustavo Morelos, que tenía la Legión Blanca de Garabandal en México, una maravilla. Y no lo querían dejar hablar. Lo fui a ver a Derisi, lo llamó y le dijo, che, querido, estoy con Pose, yo voy a ir a la conferencia de Garabandal, así que decirle a las monjas que se puede dar la conferencia. Así hablaba Derisi. La única vez que me acuerdo de tener un conveniente con la jerarquía, los curas por ahí se ponían nerviosos. ¿Sabe lo que no les gustaba? El mensaje. Todo eso lo fui aprendiendo muy de a poco. El mensaje parecía para ellos un disparate. El rosario que me dio Conchita el 25 de diciembre del 65, lo traje, lo dejamos con el grupo de jóvenes que trabajamos en manos del padre Cordero, que estaba en el hogar Sánchez Viamonte, ahí al lado del Pilar, y asistían enfermos. Donde había enfermos se lo llevaba. Siempre había un joven dispuesto a llevar ese rosario. Ese rosario realmente hizo milagros. El milagro no es la curación. El hermano David García, de los Hermanos del Sagrado Corazón, que era un hombre de 4 títulos universitarios, un docente extraordinario, le dijo a la Virgen, estaba con leucemia, certificado por la Academia de Medicina, por los Pavlovsky. Le dijo a la Virgen, si me curo, me dedico a difundir el mensaje de Garabandal con Julio. Se curó. Y empezamos a recorrer la Argentina con el hermano David. La verdad que yo he visto milagros. Él se curó, después murió de un síncope el hermano David. Pero el milagro fue que él tomó la decisión de difundir el mensaje en los años que le quedaran de vida. Y la prueba fue su sanación. A mí me marcó Garabandal, me marcó para toda la vida. El padre de una persona que está aquí presente me escuchó hablar y me dijo, Julio, haceme más diapositivas que ahora empiezo a difundir el mensaje de Garabandal. Y un día vino y me dijo, te voy a presentar, yo trabajaba con un grupo de gente joven, te voy a presentar una chica que quiere juntarse con el grupo y que quiere adherirse y empezar a trabajar. Esa es mi mujer, o sea, me casé con ella. Que voy al seminario. Yo ni pensaba ir al seminario. O sea, yo tenía la vocación de difundir lo de Garabandal. Un milagro de conversión en Buenos Aires de una persona muy famosa fue el de un señor que ya murió, lo puedo nombrar, el Manco Acuña. El Manco Acuña se había ido a la Segunda Guerra
a pelear con los ingleses. No sé por qué. Perdió un brazo en la guerra. Y se estaba muriendo y en un momento de lucidez alguien de la familia habló. Entonces yo del grupo elegí una niña, una señora, es una amiga y ustedes la conocen, algunos. Le dije, ¿por qué no te vas a verlo? La señora Acuña está en Santa Fe y tal esquina, tal piso. Y ella contaba, llegué, había una multitud de gente, una habitación inmensa como esta, yo después la vi, así como esta, lleno de gente sentada alrededor, y el tipo en la cama estaba lúcido, y lo hablaban, era masón. Y Marta, que así se llama esta señora, esperó el momento de que se fuera gente, y en un momento él la mira y le dice, ¿cómo te llamás, Marta? Vení, por favor. ¿Y por qué viniste? Sacó el rosario, besado por la Virgen en Garabandal. Le dije, yo quería, no es este, quería ver si podemos rezar el rosario. Justo entra una señora que era católica, practicante, van a rezar el rosario, listo. Y el Manco Acuña en un momento tomó el rosario y empezó a pasar las cuentas. Él, cuando termina, no había más nadie que ellos tres. Le dice, Marta, ¿me podés conseguir un sacerdote? Nosotros estamos atentos y vigilantes a ese tipo de cosas. Fue el padre Cordero, lo confesó, le dio la extrema unción, se murió a los 2 días. O sea, maravilla. Eso es el milagro que yo le decía al padre Andreu, que era un teólogo. Padre, el milagro es la conversión. La sanación es circunstancial. Ese hombre, yo le contaba lo de Acuña, es una maravilla, era un emblema de los masones, murió confesado, comulgado, arrepentido de todas sus faltas. La Virgen de Garabandal era la promesa de la Virgen. Bien, me envía el Castellani, Monteroso, Padre Pío. El Padre Pío apoyó siempre a Garabandal. Acá en este folletito van a encontrar, los que quieran llevarlo, las reflexiones que hace el Padre Pío. Por ejemplo, le dice a Joaquín Boufflet, conságrate la Virgen del Carmelo que se apareció en Garabandal. A mí Conchita me mostró una carta manuscrita, una letra preciosa, hablo muy mal el italiano, pero lo repito. A la hora 9 de questa mattina la bianca señora me ha parlado de voi, oh caras bambinas de Garabandal. Era el Padre Pío. Es decir, hablaba el Padre Pío de Garabandal y no tenía dudas. Ahora, en estos 50 y pico de años que pasaron, las niñas que se casaron, tuvieron familia, María Concepción se hizo amiga de Teresa de Calcuta. Y cuando Teresa de Calcuta iba a Nueva York, a donde vivía María Concepción Conchita con su marido que falleció, es viuda, siempre la visitaba. Ambas se visitaban permanentemente y Conchita y su marido trabajaron para la Madre Teresa. La Madre Teresa creía fervientemente en Garabandal. Cuando la BBC de Londres hizo una película sobre Garabandal, le dijo Teresa de Calcuta, ¿le pediste permiso al obispo? No. ¿Por qué no lo hablas? Y le dijo, mirá, yo te escribo esto. Creo que el reverso de un sobre. Le escribe, aconsejo que veas a Monseñor Del Val y le solicites permiso para hacer la película para la BBC. La niña llega a España, habla por teléfono, no lo consigue, lo vuelve a llamar, lo encuentra. Y le lee, dijo, te creo, Conchita, contás con mi aval. Claro, el tipo le tiene un respeto tremendo a la Madre Teresa. Si la Madre Teresa, bueno, la Madre Maravilla de Jesús, igualmente. Yo
rescato y vinculo a Teresa de Calcuta con una de las cosas más fuertes del mensaje de Garabandal, cuando habla de la Eucaristía. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Es fuertísimo. En mi viaje ahora a Garabandal, el chofer del micro me dijo: lo que más me impresionó fue Garabandal, de todos los lugares santos que recorrimos. Se conserva como un pueblo de hace 200 años. La iglesia es preciosa y para comulgar hay un reclinatorio. Y el sacerdote da la comunión en la boca. La gente se arrodilla. Y el que no, ¿qué hace así? Moja en el vino el padre Rolando. El padre Rolando, ya con autorización del obispo, permite hablar de Garabandal, se quitaron todas las prohibiciones, los sacerdotes pueden oficiar misa, pueden confesar, él es un poco celoso, ¿no es cierto? Claro, es el párroco, me dijo, mira, acá viene cada sabio, lo cual es cierto, lo cual es cierto, y me decía, la Virgen se manifiesta a los pequeños y no a los sabios y prudentes de este mundo. Lo cual es cierto, porque hay cada sabio que va a dar cátedra. Nos pasa en la vida diaria. Bien, esto lo quería contar porque lo de Teresa de Calcuta y la Madre Maravilla a mí me impresionó porque es una cosa del año 70, 80. Acá hay una foto de Conchita con la Madre Teresa. La última en el 97, un par de semanas después, la Madre Teresa de Calcuta se muere. Lo de la Madre Teresa respecto a la Eucaristía es colosal. Los sacerdotes lo ocultan. Su confesor dio a conocer un diálogo que tuvo con Teresa de Calcuta y le preguntó: de todas las miserias que usted ha visto en el mundo, de todos los dolores, de todas las situaciones, ¿qué es lo que más le ha impresionado? Y Teresa de Calcuta dijo: la comunión en la mano. La comunión en la mano. A la Eucaristía se le daba cada vez menos importancia. Lo cual es cierto, nosotros lo vivimos a diario. En las misas, las formas, como el sacerdote que se siente y aparece el laico dando la comunión, o cada uno, no vine a hablar de eso, pero vemos cosas espantosas. Teresa de Calcuta dijo eso, yo creo que ustedes algunos lo sabrían, y Pablo VI y Ratzinger la recibieron a ella. El Pablo VI le dijo: Conchita, yo te bendigo y conmigo te bendice la iglesia entera. Ratzinger la llamó para conocerla, no trascendió demasiado, pero Ratzinger era un hombre inteligente y hablaba poco, o hablaba lo necesario y lo importante. Yo recuerdo una conferencia que dio sobre Fátima y alguien dijo: ¿y el secreto? Y él dijo: si es un secreto, ¿cómo podía yo divulgarlo? O sea, era un hombre prudente y firme en sus ideas. En Garabandal, Jaime García Llorente tiene una casa donde está el manzano a donde fue la primera aparición del ángel. Ese manzano se cayó y entonces él construyó un galponcito para que la gente venere ese manzano, y cuando se cayó y lo introdujo primero en su casa, arriba, lo tenía arriba de la chimenea Jaime, le sacó una foto y apareció la Virgen en la foto. O sea, lo ha visto centenares de personas. Ahora cuando fui, él falleció, la viuda me dijo: Julio, ¿y cuántos son? 44. Digo, van a venir dentro de un rato. Bueno, yo me preparo y los recibo a todos y qué sé yo. Y alguien
de los presentes, cuando vio el árbol, cayó de rodillas y vio a la Virgen. Doy fe que es cierto, porque fui yo. Yo vi a la Virgen. Me callé, estaba con un señor de Murcia, después salimos a caminar un rato a los pinos de Garabandal y se lo conté, estaba muy emocionado. Yo le dije, hay que tomar lo sobrenatural en forma natural. O sea, es decir, la Virgen te hace eso permanentemente. El rosario de Garabandal. En el año 68, antes de casarme, el hermano David García me dice, Julio, vamos al Uruguay a hablar de Garabandal. Bueno, yo me casaba en agosto, esto fue en julio. Fuimos una multitud, había gente muy inteligente, muy capaz, gente realmente muy valiosa a nivel intelectual, pero fuimos a colegios y conocí un hermano de la misma congregación que el hermano David, que era primo de él, el hermano Joaquín. Yo me quedé impresionado por la bondad. Yo dije, estoy en presencia de un santo. Y me dice, ¿me presta el rosario hasta mañana? ¿Sí? Al día siguiente viene a devolvérmelo. Lo tenía con una cosa. Dije, hermano, se lo dejo. No lo podía creer. Se lo quedó. Terminamos las conferencias y nos volvemos a la Argentina y años después, leyendo La Nación en el año 72 a fin de año, me entero que parte del público que estaba en las conferencias eran familiares y jóvenes jugadores de rugby que se caen en los Andes cuando van a jugar a Chile y están 70 días, caen un 12 de octubre, 70 días hasta que los encuentran. Le rezaban a la Virgen de Garabandal, está en los diarios. Fíjense en internet, todo esto que estoy contando lo pueden leer. Le rezaban a la Virgen de Garabandal los padres en Montevideo con una tremenda fe y ellos también, los que quedaron adentro del avión. Yo me maravillé. Paso a contar del rosario. Yo lo dejé en el 78. En el 70 me voy a la Patagonia a fundar un colegio, yo soy docente, y a Río Colorado. Allí empiezo a desarrollar una actividad docente, profesional, y en el 72 está por nacer mi segundo hijo, y yo ya estaba haciendo caminos, mi jefe en Vialidad me dice, ¿por qué no te vas a Bahía Blanca que te preciso a hacer una especie de control de gestión, y te vas con tiempo a que tu mujer tenga familia? Me fui. Tuve casi un mes, y cuando mi mujer en el Hospital Español está por tener familia, se complica el parto, se atraviesa el bebé, la veo a la partera llorando, la llevan a la sala de partos, ve una luz azul y pasa una monja que parecía que iba en moto, con agua de socorro, ¡fum! Pasa, ¡uy! Me fui a la capilla y me puse a rezar. Saqué el rosario y al rato siento que alguien me contesta, era la monja. Estaba no sé en qué misterio y terminamos el rosario. Y termino y me dice, el niño vive, lo bauticé. Tuvo una lesión cerebral, pero es un tipo estupendo. Ya tiene 40 y pico de años. Y le puse Ramón, por Ramón Nonato. Me dice, lo veo que es un hombre de fe. Le voy a contar una historia muy bonita. En España, en Garabandal, un pueblito que queda en la Cantabria, se apareció la Virgen entre el 61
y el 65. Y hay un montón de milagros y maravillas que se cuentan. Y yo tengo un rosario que se lo quiero regalar a usted. Tenga. Yo veo el rosario, digo, hermana, este rosario hace 4 años se le lo regalé yo a un religioso en Montevideo, el hermano Joaquín. Es mi hermano Joaquín, me dice. Usted, Julio Pose, y nos pusimos a llorar los dos. O sea, me devolvió el rosario. O sea, la Virgen dijo, no te quites de encima la cruz que te toca y la misión que te di. Así lo sentí yo, realmente. O sea, esas son unas tantas de las cosas que uno puede contar. Hay muchísimos testimonios en Garabandel de gente que ha recibido gracias inmensas. Ha habido curaciones, pero siempre lo más importante es el hombre que recupera la fe, es la conversión. Cuando estamos viajando por el norte de España, el padre Canale, que alguno de ustedes lo conoce, me llama, me dice, Julio, hay un cura que está en Santo Toribio de Lébana que quiere conocerte porque es garabandalista. Y es párroco de 11 parroquias que el tipo, es muy joven, recorre. Vos andá a conocerlo. Entonces llevé a los 44 a Santo Toribio, que está ahí un lindo crucis, a que él nos presentara todo. Nos dio una charla en un patio y dijo, yo hace unos cuantos años fui a Garabandal, el padre Bojorge diría, estaba atacado de asedia. Y no era muy creyente, pero fui, estuve 2 días y tomé una decisión. Dejé mi novia y me fui al seminario y soy cura. Yo recibí la gracia de sentir la vocación que realmente tenía escondida y no me afloraba. Lo recibí en Garabandal. De esos casos hay muchísimos para contar. Yo, ese padre se llama Manuel Muela y viene el año que viene a publicar un libro acá, en la Argentina. Seguramente lo vamos a recibir y tendremos oportunidad de escuchar su testimonio. Un hombre interesantísimo. La gente que iba conmigo siempre me pregunta, ¿por qué le besás la mano a los sacerdotes? Porque consagran. O sea, ellos tienen un poder que nosotros no tenemos. ¿No es cierto? Ese día, cuando nos despedimos del cura, todos le besaron la mano, estaban impresionadísimos. Toda la gente que iba no lo podía creer, porque además su testimonio fue hablar qué pasa en la iglesia hoy. Explicó lo de los cardenales, obispos, sacerdotes, explicó lo de la Eucaristía, contó, dijo cosas que no te dice ningún cura por ahí. Esas cosas que son muy pocos los que se animan a decirlo en público. Por supuesto que lo van a perseguir. Bueno, llegó el momento de ver el video, que dura 20 minutos, y después en 5 minutos termino. Esta es la iglesia de Garabandal. ¿Hay sonido? Estos son los pinos donde se aparecía la Virgen. El pueblo visto desde los pinos. Este es María Concepción. Este es Jacinta. Este es María Dolores. Este es Maricruz. Ahí tienen 11 años.
En ese momento están en éxtasis Jacinta, Mariloli y María Concepción Conchita. También en éxtasis. Están rezando. Esos son seminaristas los que están alrededor. Los tenía identificados. Este es el camino que va a Los Pinos, en el cual estaba el manzano de la aparición del ángel. Esta es María Dolores. Conchita jugando en la puerta de su casa, Mariloli con una hermanita. Jacinta, antes de recibir un llamado para ir a ver a la Virgen. Esta es Conchita. Aquí va caminando, creo que es Maricruz. Maricruz. Y atrás Jacinta. Van al encuentro con la Virgen. Ahí están las cuatro. Están como arrobadas. Están... María Dolores, esta falleció, esta niña. Maricruz. La Virgen quería besar objetos religiosos, rosarios. Ahí está Mariloli con un montón. Y después del éxtasis, repartían persona por persona sin equivocarse quién le había dado cada rosario, cada crucifijo. Y recibían mensajes para las personas. A un paisano como este, fue Conchita y le dijo: padre, dice que la Virgen que le queda muy bonito el hábito blanco, que se lo ponga. Era un dominico. O sea, eran pruebas muy personales, muy individuales. Y una señora les dio una polvera y dijo: no, la Virgen no va a besar, vos decile que la bese. Y la Virgen la besó y la niña le dijo: ¿sabe por qué besó la Virgen esto? Porque en esta polvera durante la guerra se llevaba la comunión a los enfermos. O sea, la mujer quiso probar a ver qué decía la Virgen. Ese es Mariloli.
Así quedaban hasta 2, 3 horas en esa posición. Están subiendo a los pinos. Eso es el año 60 y pico. Un guardia civil conteniendo a la gente. Este es el padre Luis María Andreu, el que murió saliendo de Gravandal y dijo: es el día más feliz de mi vida, tenemos una madre colosal en el cielo. Vio a la Virgen y vio el milagro. Eso dicen las niñas que la Virgen les dijo. Trabajaban las huertas, juntaban heno. Yo estuve una mañana con Conchita hablando, haciendo este trabajo, y hablábamos. Y los pastores que se pasan horas, un día encontré uno que me hablaba del cielo como si lo conociera, un pastor del pueblo. En Gravandal hay dos mensajes. El primero, el 18 de octubre del 61. Es un mensaje similar a todas las apariciones de la Virgen, donde pide penitencias, sacrificios, el rezo del rosario. Este es un médico que le está tomando el pulso a Mariloli, las pinchaba, le hacían de todos. Es el primer mensaje. La Virgen pidió que se difundiera y finalmente el 18 de julio del 65 María Concepción recibió del ángel el mensaje profético. Ahí va caminando la gente a los pinos. Esto sigue exactamente igual. No ha cambiado. Caían de rodillas en las piedras, no se lastimaban. La gente se maravillaba de ver eso. Es el camino, Padre Luis María Andreu. Ahí lo enfocan al padre Andreu. Estos son los prados que tienen las familias, pequeñas zonas donde siembran y juntan pasto para
sus haciendas. Hasta hace 10 años que estuve, las vacas corrían por el pueblo, las encerraban y pasaban por dentro del pueblo. El invierno lo pasan en galpones, por eso juntan pastos y... Este es el entierro del padre Luis María Andreu. Su madre, después que él murió, se hizo monja salesa, la señora de Andreu. Recibían la comunión de manos del ángel. Hay un milagro de la hostia que recibe Concepción y en una noche lo fotografiaron. Yo le pregunté, no, Jaime García Llorente le preguntó, un hermoso reportaje que le hizo. Dijo, pero los ángeles no pueden consagrar. ¿Cómo es que te dan la comunión? Y le dijo, toman las hostias de los sagrarios de la tierra. Las niñas lo decían con una naturalidad que impresionaba. Ese es Jacinta. Está escuchando. A veces hay gente que cuenta, cuando las niñas andaban con el crucifijo, si es verdad todo esto, que me dé el crucifijo. Y la niña estaba por allá, se daba vuelta, se iba derecho a esa persona a llevarle el crucifijo para besar. De esto que les cuento hay cientos de anécdotas. Todos los objetivos es la conversión. Esa es la entrada a la iglesia que sigue tal cual. Adentro la han arreglado un poquitín, no mucho más. La gente subiendo a los pinos. Este es el primer mensaje. La Virgen pide sacrificios, penitencia, visitar al Santísimo. 18 de octubre del 61. Llueve muchísimo en Garabandal. Yo estuve ahora en verano. Los 3 días que estuvimos, llovió muchísimo. Subimos a los pinos empapados. Ninguna de las niñas vive en Garabandal, pero van y vuelven. Conchita, esta niña, tiene casa que le compró el marido en Fátima. Y pasa temporadas largas allí. Ahí está por recibir la comunión, Mariloli. Esa es la casa de Conchita. Ese es el milagro de la forma. La foto que un extranjero sacó en el momento que se posaba la hostia en la lengua de María Concepción. Hay en Garabandal un lugar donde hay una mayólica que recuerda el milagro de la forma.
a los sacerdotes que iban de paisano, las niñas, por indicación de la Virgen, los identificaban. Les pasaba a muchísimos. Allá están los pinos, allá se producirá el milagro. Antes del milagro, seguramente ustedes saben, se va a ver un aviso, este es el padre Ramón Andreu, se va a ver un aviso en todo el mundo, que no cabrá la menor duda que viene de Dios. Y lo verán, lo sentirán y lo verán creyentes y no creyentes. Ese aviso producirá temor y se va a manifestar en cada uno interiormente el conocimiento de sus pecados. O sea, va a ser una cosa muy fuerte el aviso que se va a ver en todas partes y va a provocar en la gente, ¿no es cierto?, ese sentimiento de reconocimiento de sus faltas, de sus pecados. Ese aviso es anterior al milagro, y el milagro, Conchita, es la que sabe. Como no sea, este es el mensaje, no se ha cumplido, no se ha dado a conocer el mensaje, o diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Van muchos sacerdotes, cardenales, obispos, sacerdotes, van por el camino de la perdición, y llevan con ellos a muchas más almas. Cada vez se da menos importancia a la Eucaristía. Evitad la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. 18 de julio del año 65. Nosotros llegamos en agosto, después del mensaje, que yo sinceramente a esa edad no terminaba de entenderlo, sobre todo lo que decía de cardenales, obispos y sacerdotes. Hace 10 años, en el 2008, don Jaime García Llorente me despide en Santander, me fui al Vaticano. Me sometieron a un interrogatorio en la Congregación de la Fe de 2 horas y media, preguntándome de los excesos y las desviaciones sacerdotales, homosexuales y abusos de niños. A la ida me encontré con 2 curas de Santander. Uno era un canónico, era un tío especial, un abogado, y hablamos y nos dimos a entender, y cuando vuelvo, venía en el mismo avión, me dice, Julio, te guardo asiento, esos aviones taxi, y me dice, uy, ¿cómo te fue? Bueno, ¿estuviste en la audiencia del Papa, de Benedicto? Sí, y habló de la tradición, yo estaba feliz que habló de la tradición. Después, cuando le conté, fui a la Congregación de la Fe, no dije a quién vi, y le conté lo que me habían preguntado. Y entonces me dijo el cura santanderino, canónigo del Episcopado, me dijo, ¿y qué te dijeron más? No, me preguntaban, no me decían nada, y tal caso, y tal caso, y tal caso. Y me dijo, mira, lo de Garabandal se está cumpliendo. ¿A qué te referís? Muchos cardenales, obispos, sacerdotes van por el camino de la perdición, llevan con ellos a muchas más almas. Digo, ¿y la iglesia qué hace? Mira, el modernismo invadió. No se puede contener. Entonces yo, que soy bastante castellaniano, le hablé de los papeles de Benjamín Benavides, las 3 ranas del Apocalipsis, el liberalismo, el marxismo, el modernismo que vivimos, la última herejía y qué sé yo. Y me dice, no se puede hablar más, porque yo, cuando un señor obispo le digo que un sacerdote
A veces, qué sé yo, se fa, zafa, baile llama la atención. Pero cuando le digo que hay homosexuales o hay abusos, le entra por acá y le sale por acá. ¿Cómo? ¿Y los obispos no dicen nada? No, pero ¿por qué no dicen nada? Porque ese problema, me decía el canónigo, lo tienen los obispos a su lado y arriba de ellos. O sea, ese problema lo están viviendo cotidianamente. Me lo dijo hace 10 años, lo estamos viviendo ahora. El descalabro total. Este es un éxtasis precioso de Conchita. Ese es el 13 de noviembre, después aparece con los rosarios. Yo tengo una foto preciosa con ella en Los Pinos, que salió en el año 67 en la revista Atlántida. Y con otra gente sin dar nombre, no, no, yo no decía quiénes eran. Esa es la Virgen de Garabandal, que está en el pino donde se aparecía la Virgen. Aquí están ya un poquito más de 11, 12, 13, 14, 15 años. Conchita firmando cosas. Esa señora se llama Mercedes Alizache. Ahí están Los Pinos. Ahora en este viaje vi un fenómeno que dicen que se repite acá muy seguido, que es el desvanecimiento de gente en lugares santos. Para mí es una novedad, nunca, nunca lo había visto, pero respeto mucho ese tipo de cosas, no, no las juzgo, ¿no? Pero los vi, lo viví. Bueno, ya para cerrar, si tenemos luz, gracias. María Concepción, no después de una visión, sino en algún momento de su vida, habló de los papas que faltan. El reportaje más bonito que conozco es el de Jaime García Llorente, cuando muere Juan XXIII y le dice: ya solamente quedan tres papas, menos uno que dura poco, que era Juan Pablo II. Es un reportaje muy bonito de Jaime, en el cual Conchita habla del fin de los tiempos y del fin del mundo. Obviamente, uno supone que no lo esté inventando. Ya tiene más formación, ya estuvo en un colegio de monjas en Burgos, ya tuvo instrucción un poco más elevada de la que tenía, que era primaria. Yo estuve con la monja que fue la superiora en Burgos, estuve ahora en Madrid, que ya viejita, le hice un reportaje, lo grabamos y lo tenemos para publicar en cualquier momento. Pero lo más importante es lo que esta niña dijo de los papas que quedan. Y yo me formé con San Luis María Griñón de Montfort, de joven, que le tenía admiración. Y tengo muy presente que San Luis María hablaba que la devoción a María en el fin de los tiempos iba a prevalecer. Y eso lo decía permanentemente en el Tratado de la Devoción. Y pienso que lo de Fátima se está cumpliendo. Que la conversión de Rusia, por ahí en el folleto alguien dice que después del milagro Rusia se convertirá. Son suposiciones todas. O sea, yo creo que sí, que al final el corazón inmaculado triunfará. Hay una tendencia en la iglesia de despreciar las profecías, y esto es evangélico. No desprecéis las profecías, tomad lo bueno. O sea, yo personalmente, Julio Posse, y no soy ni doctor de la iglesia, soy un simple laico católico,
que trata de prepararse para el final de la vida, creo que estamos en el fin de los tiempos, yo personalmente. Creo que la gran apostasía que precede a la parusía la estamos viviendo. La apostasía de los teólogos, de los filósofos, de los grandes doctores de la Iglesia la hemos vivido. Cuando volvimos de España y Membiel viajó a Garabandal, a su vuelta me encontró en Cruz y Fierro Editores, en la editorial, que me había puesto a trabajar con simpatía y con ganas, y en difundir libros de Membiel, de Castellani, bueno, de los de Garabandal, y me dijo: publicá La Masonería dentro de la Iglesia, Cruz y Fierro Editores, de Pierre Virion, un francés. Dice en la solapa Castellani que este libro proporciona una pauta para explicar el fenómeno de la liquidación de la Iglesia que se está operando en todas partes. Esta destrucción de la Iglesia no se efectúa desde abajo, desde el pueblo cristiano que la contempla azorado, sino desde arriba, por obra de cardenales, obispos, religiosos, sacerdotes y sobre todo teólogos, que usan para ello la cátedra universitaria, la sagrada y la popular del radio y televisión. Dice: ¿cómo se explica esto? Y Pierre Virion concentra su atención en explicar lo que está pasando a partir del concilio. Membiel me dijo: publica esto. Antes publicamos El Gobierno Mundial y la Contraiglesia, también de Pierre Virion, y otra editorial publicó El Compró contra la Iglesia, de Maurice Pinet, que Maurice Pinet Membiel, este es el seudónimo. A Membiel durante mucho tiempo no pudo firmar, y su amigo Federico Brack le ponía el gancho, y sabíamos todos que era el padre de Membiel. Vuelvo a la parusía y a la gran apostasía. Estamos en presencia de la adoración del hombre, o sea, la inversión de Dios. Estamos en presencia y un vaciamiento de los dogmas. No los niegan, los vacían de contenido. Los vacían. O sea, todo lo sagrado está siendo eliminado. O sea, los dogmas pasan a ser, a ver, como mitos. Son mitos que quedan ahí dando vuelta. El misterio de iniquidad. O sea, Castellani decía que estamos en el fin de los tiempos, lo dice en un montón de libros, y que la abominación de la desolación está en el atrio y va a entrar y se va a instalar. Y yo creo que eso es realmente lo que está pasando, que ya está adentro, pasó. León Blois siempre decía: cuando quiero saber las últimas noticias, leo el Apocalipsis. Todos sabemos que el Apocalipsis es la revelación pública final. De todo lo que hablamos es de profecías privadas, pero no hay que despreciar las profecías. Yo dije hace un rato lo que eran las tres ranas del Apocalipsis. Yo creo que el modernismo, como dice Castellani, que es la tercera rama, después liberalismo, marxismo, y el modernismo es lo que invadió la Iglesia y no se va. O sea, por eso creo que estamos en el fin, ¿no es cierto? Y encontré la locución preciosa de Pío XII en la Pascua del 57. Venid, Señor, nuestro Señor. La humanidad no tiene fuerzas para apartar el obstáculo que ella misma ha creado tratando de impedir vuestro regreso. Será el catejón, el obstáculo. Enviad a vuestro ángel, oh Señor, y haced que nuestra noche se vuelva luminosa como el día.
¿Cuántos corazones esperan, oh Señor? ¿Cuántas almas se consumen en el anhelo del día en que sólo vos viviréis y reinaréis en los corazones? Venid, Jesús nuestro Señor. Maranata, Maranata, ven Señor Jesús, ven. Gracias.